Buenas, gente, estamos en Genshin Impact, otro capítulo más, y estamos haciendo la misión de la Lira Sagrada, que bueno, ya la hemos recuperado y tal, y nos han mandado ir a las ruinas del bosque, así que para allá que vamos. Está a tomar por culo, vamos. Viaje rápido. Está aquí, así que tenemos que ir desde aquí. Tendremos que ir aquí, supongo, a este cuadrado de ahí. Y me gustaría unirme al gremio de aventureros, si es que da tiempo, que no creo, pero bueno. Ahora mismo lo que más me interesa es subir el rango de aventura. Hay que ir para allá. He visto algo morado. Voy a coger estas flores. Necesitamos. No, necesito la otra. Esta no sé si vale, ¿eh? Sí, vale, también vale. Pues la cojo. Estos son anemos. Creo que la electricidad es lo que mejor va para ellos. Condensado de slime. Flor. Pillamos soltetias también. Vale, parece que no hay nada más por aquí, ¿no? Ve a las ruinas del bosque. Hemos dicho que está para allá. Y lo morado está por ahí atrás. Que es para ir al portal ese. Que ya fui una vez, pero bueno. Coño, no saca las alas. Pillamos la setilla. A ver en qué desemboca todo esto. Lo que más me interesa ahora mismo, ya os digo, subir rango de aventurero por lo menos al 15 para que empiecen a salir las misiones diarias. Y supongo que mejores recompensas y tal. Aunque debería subir el nivel del mundo y eso creo que es en el gremio de aventureros. Sí, es aquí en el portal este. Es abajo, ¿no? ¿Es este portal? ¿Dónde tengo que ir? Parece que sí. ¿What? ¿Quién hay? Ah, este. Filch, todo tuyo. Me he apartado. Coño. ¿Pero quieres apuntar? ¿No tiene aimbot esto o qué? A ver, pájaro, ayúdame. El pájaro mete bastante, ¿eh? Pájaro, ayúdame. Murió. Nivel 22. Tenemos aquí un bichejo de estos. Voy a seguirle primero. A ver. ¿A qué cofre me lleva? Que luego esto lo dejo pasar y. Y no lo hago. Y va a hacer mucha falta. Valle de Adaupa. Bueno, he estado viendo que me han dicho que me puede tocar un personaje en el gachapón en cualquier momento. No hace falta que espere yo a las 10 tiradas. Pero a las 10, a la décima tirada me lo aseguran. ¿Dónde coño me llevas? Aquí, vale. Cofre, cofre. Ah, mira, esa ya estaba, ¿eh? Dadme cosas. Dos protogemas. Vale, de protogemas vamos mal, ¿eh? Había visto algo, digo, lo voy a coger, pero no sé dónde era. Creo que era por aquí arriba. Había visto algo interesante, digo, esto lo tengo aquí, esto era. No, ¿era esto? No, no, no era esto. O sí, no sé. Me había parecido que eran hierros de los otros. Aquí tenemos a alguien. ¿Le he matado ya? Joder, qué velocidad. A
ver, el condensado no. Aquí está. Que no lo había pillado. Esto no sé yo si respawnea, ¿eh? Una vez lo cojo, ¿siguen saliendo los recursos o ya no? Vale, vamos al templo. ¿Era este? Era rojo, ¿no? Se ha cambiado la puerta, de color. Antes era rojo, que yo sepa. Parece que está protegido. Portal del águila, es aquí donde tengo que ir. Entre las ruinas del bosque. Sí, es aquí. Portal del águila. Elemento recomendado, hielo y electricidad. Vale, pues vamos a seguir con Kaella. Nivel de equipo 35. Bueno, esto 18. Venga, vamos a ir con Kaella también. Bárbara ya tendrá su momento. Aunque me gusta más Bárbara, ¿eh? Derrota a los guardianes de las ruinas. Tiraco que te metió. Muerto. Cofre. Aquí deberían salir enemigos, ¿no? ¿Esto se puede coger? ¿Qué es esto? What? No habrá nada aquí escondido, ¿no? No. Tiraco para ti. Tiraco para ti. Otro para ti. Tú mueres, creo. No sé qué he hecho. ¿Puedo volar aquí, no? No. ¿No subes o qué? Hostia, que no sube, ¿eh? Ahora, por aquí. Cofre, cofre. ¿Y esto? Venga, Kaella, inflate. Están todos al mismo nivel, ¿eh? A nivel 20. Algunos llevan mejores cosas que otros, obviamente. Pero de nivel están todos igual. Vale, aquí arriba había gente. Y si no había gente, había cosas. ¿No subes o qué? Joder, no sé qué pasa hoy que le cuesta subir, ¿eh? Rompe esto. Pero no suba, rómpelo. Tu puta madre. ¿Tanto para una mierda de esas? Oye, ¿por qué no se agarra directamente? Carne, tal, tal. Ya podrían darme dos protogemillas o algo. ¿Esto qué es? Eso explota, pero no me da nada, ¿o qué? Pues vaya mierda. Vale, me la he comido. Mierda. Siempre me como la explosión. Eso para ti. Venga, ven para acá, bola. No se muere, ¿eh? Al mojarse. Le va quitando vida, ¿no? Supongo. Al estar, al ser de fuego y estar en el agua. Vale, me marca para allá. Dos protogemillas. Eso está bien. Hay que subir por ahí. ¿Y por qué me he marcado esto? Vale, el salto. Cofre, cofre, lo quiero.
What? ¿No me deja subir? Vale, a ver cómo hacemos esto. Ahí me baja. ¿Por qué me baja? Ah, vale, porque hay que subir por aquí. Aquí pone que siga, pero yo creo que si bajo directamente también voy a poder pasar al otro lado. Correcto. Portal de resurrección. Qué pena que no tenga Bárbara para poder curarlo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué cagada, eh! ¡Qué cagada! He pegado un salto muy grande. Espérate que casi me mato ahí por hacer el imbécil. A ver, plataforma, ven para acá. Me he flipado ahí con el salto, ¿eh? Tengo que subir para allá. Vale, esta plataforma. Y ahora... ¿Hacia cuál? Ah, vale, va subiendo, va subiendo. Portal de resurrección. Vamos, China. Tú puedes. Sí, ¿te crees que me voy a comer eso, chaval? Esto no lo hará mucho, ¿no? No. ¿Y este? Este sí. Vamos, cárgatelo. Que la China es rapidísima, tío. Y eso que llevo un arma de mierda, ¿eh? Cuidado con Filch, que está en la mierda, ¿eh? Filch hace bastante daño a este, ¿eh? Esto hemos dicho que no me daba nada. What? ¿No le he dado? Pluma de aventurero, va, una pluma de mierda. Oye, te estoy dando, ¿eh? No sé qué pasa. Por aquí no hay nada. Pues nada, no funciona eso. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Este cofre parece bueno. Lujoso. A ver qué tiene. Una lágrima, ¿vale? Y creo que no me ha dado nada más, ¿no? No fue nada fácil, claro. Tú has hecho mucho, Paimon. A ver si me dan a Diluc, macho. Aunque entre Diluc y Venti, me apetece más Venti, ¿eh?
Vale, 20 protogemas. Vamos a mirar que no haya nada por aquí. No creo que haya nada. No, no parece que haya nada. ¿Y esto? ¿Eso de ahí qué es? No se podrá subir por aquí, ¿no? No, no te deja. Vamos a mirar cómo vamos de protogemas. Tengo que tener poquitas. A ver. 108, pues no son tan pocas, ¿eh? O sea, menos de 60. 52 para ser exactos. ¿Listo? Dirígete a la tribu de Tix en el Valle de la Dampa. Vaya, hay que ir. No está lejos. Vale, vamos a poner a Bárbara, Vamos a poner a Bárbara en el equipo porque están todos en la mierda. Mierda, no guarda los cambios. Ahí está. ¿Y qué iba a hacer yo? Sacar a Bárbara. A ver que Phil se vaya curando. La China igual. Así me ahorro comida. Cura rápido, pero si curase un poquito más rápido, mejor aún, ¿eh? Se ha quedado sin poder ya. Oye, esto carga mientras tengo otro personaje. A ver. 7 segundos, 6 segundos había. ¿Y ahora? Sí, creo que va cargando igual, ¿no? A ver, vamos a curar a Filch. Una más. Ahí está. Y ahora la China. ¿Qué es eso? De hielo, ¿eh? Espero que os guste el fuego. Toma, para vosotros. No, el fuego no les gusta, me parece a mí, ¿eh? Menuda paliza te estoy dando. Hostia, 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 hostia. Una vez vale, no te flipes. Dame cosas, anda. Néctar de no sé qué me ha dado. Vale, tenemos una prueba ahí abajo. Creo que es a la que tengo que ir, ¿no? No, no es a la que tengo que ir, Pero voy a ir. Vale, esa ya se ha medio curado. ¿Llego desde aquí? Llego, pero hay que hacer un poco más la caída. Espérate, no sé si llego, Llegar llego, pero no le quitas una mierda desde tan lejos. ¿What? ¿Por qué me manda para allá? Que yo quiero ir para acá. ¡Sorpresa! Ahí tenemos otro amigo. Ese no sé si me he pegado yo alguna vez con él, Lo veo raro. Hostia, el puto pájaro lo que quita, Y parecía malo. Cocinar no nos interesa. ¿Qué es eso?
Muere para mí. Venga, en pie. Muere. Venga, buen sitio para hacer una barbacoa, ¿eh? Joder, la China, si tuviera un arma mejor, porque lleva uno de 3 estrellas a nivel 18, si tuviera uno mejor, vamos, arrasaba. Rapiñamos. Deja de decir eso. Esto está activado, ¿no? Yo creo que eso está activado. Rábanos, tal, 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 todo para mí. Hola, buenas tardes. Mira lo que tengo. Oye, esto se puede destruir también. ¿Y esto para qué me sirve a mí destruirlo? A ver, ¿qué me da? Me da experiencia y ya está, ¿no? O algo así. Tenemos enemigo. No sé dónde, pero hay un enemigo. Por aquí. ¿Abajo, tal vez? ¿O arriba? Aquí está. No, no, ese es un cofre. Veinte protogemillas, oh, qué ricas. A ver, que se cure un poquito esta. Cúrate, venga. Ahí está. Flor flameante. Creo que está todo mirado por aquí, ¿no? Hostia, ahora me manda para allá a tomar por culo. Viñedo del amanecer. ¿Y para qué me ha mandado aquí entonces? Yo escucho ruido por ahí. Tengo un enemigo pegándome desde algún lado y no lo veo. Pone que por ahí, pero no, yo no veo nada, ¿eh? Aunque lo escucho. Y esto, en teoría, ya estaba activado. ¿Qué pasa si lo mojo? No pasa nada. Ahí tenemos otro amigo. Vamos a pillar manzanas. Para abajo. Tú, ¿qué haces ahí parado? Fallo. Esa no. Oye, pero apúntale a él. Ahí está. Máscara, no sé qué. Dame cosas. Oye, ahí he ido yo una vez, ¿no? Sí, lo del cementerio de espadas. Vale, ahí ya he estado. Pero los enemigos parece que han respawneado, ¿eh? A ver, vamos a quitarnos a este. Dame cosas. Vale. Pues vamos a ir a donde nos mandan. A ver dónde es. Esto ya es Liyue, ¿no? Yo creo. A ver. No, esto es Mondas todavía. Vamos desde aquí. Bueno, me han dado 20 protogemillas ahí, ¿eh? Así que. Ni tan mal, creo me tienen que quedar poquitas ya. A ver. 128.
Son niveles bajos estos. Cuidado con el bicho este que salta. Joder, todo lo que le he quitado. Si es que le meto dos tiros y ya está medio muerto. Lo malo es la China, que el oso tarda mucho. El oso tarda mucho en... Si tuviera un poder más rápido... A ver, también puedo poner Amber, pero... Amber es más rápida. Vale, eso para mí. Ahí tenemos algo que tiene que ser destruido. Este es Anemo. Tengo que ver bien qué tipo afecta a cada cual. Oye, ¿y esto? Ah, vale, eso es lo que dejan ellos cuando los mato. Dame hierro. Aunque hierro de este realmente no sé si necesito, pero bueno. Vale, hemos dicho que hay que ir para allá. He estado yo alguna vez por esta zona, voy a pillar esto. Ah, no, aquí sí, aquí he tenido que estar porque eso ya lo he pillado. Bárbara. Coño, me he equivocado de botón. No la estés liando, oso. ¿Qué hay que ir allí a esa granja? Sí, tiene pinta. Un cofre. Cofre de gratis. Vamos a subir. Que es más divertido. Coño, dámelo. Ahí está. Debería hacer recetas de cocina, ¿eh? Lo que no sé es cómo aprender nuevas recetas. A ver, ¿quién nos espera aquí? ¿Dónde está Jin? Están ahí. Hola, Turner, ¿qué te cuentas? Vamos a hablar contigo. ¿Tienes algún mensaje de mi hijo? No sé ni quién es tu hijo. ¿Tu hijo? Mi llamado hijo se llama Goy. Y es gay también, ¿no? ¿Nunca has oído hablar de él? Está bien, tarde o temprano lo conocerás. Todo Monsters lo conocerá. Mi hijo Gui me dijo que iba a ser el caballero más fuerte de Favonius. Yo creo en él. Gasté todo el dinero que tanto me costó ganar por su bien, para darle un futuro mejor que el mío. ¿A qué es este el hijo? Gui está decidido a cumplir su sueño. Se convirtió en escudero a los 16 años, por lo que nuestro hogar ha dependido de él desde entonces. No, este es Connor. A ver, Turner. ¿Quién eres? Mis amigos de la bodega me llaman el viejo Turner. Soy agricultor, aquí en el viñedo del amanecer. Bueno, no me dice nada importante, ¿no? ¿Me das algo? No, ¿no? Tacaño. Hola, Jin. He llegado. He tardado, pero he llegado. ¿Cuántos hemos pillado? Tres, ¿no? ¿Qué le pasa a los cristales? Venga, va, yo lo hago, tú déjame a mí.
Deja al líder. Este tiene una pinta borracho, el Diluc. ¿Y ahora qué? Venga, va, a ponerlas otra vez. ¿Las pongo todas a la vez? Sí. Reparando. Claro que funcionó, chaval, ¿qué te piensas? Si lo tengo todo controlado. Yo lo veo igual, a mí, ¿qué me estás contando? Yo lo veo igual. ¿Ha cambiado el color o algo? Pues venga. Arigato también está aquí. ¿Dónde deberíamos invocar a Stone Terror? Pues no sé, campo abierto, ¿no? Aquí en el viñedo no me parece un buen lado, ¿eh? Algo tendrá que decir el dueño del viñedo, ¿no? O sea, hay un montón de campo, tío, y tienen que hacerlo aquí, en el puto viñedo. Paimon lo entiende. ¿En el mar o desde un lugar alto, cierto? Claro. Prefiero que no sea el mar, ¿eh? Un acantilado. Encontrarás unas montañas al sur de la costa. En el, no sé dónde está el lago estelar. Acantilado estrellado, vale. Vaya que nos vamos, Vamos para allá, te gusta o no, Venti. Vale, le parece bien. Yo estoy listo, Vámonos para allá. ¿Dónde es? A ver, voy a hablar con Diluc, a ver qué se cuenta. ¿Por qué nos ayudas? Pues nos he enamorado del Venti, Te entiendo. Oye, Jin... Ah, no, pensé que se había ido. Vale, quería preguntarle algo. Quisiera saber más sobre el obsequio del ángel. ¿Qué es eso? Ah, es la taberna. Tiene mayordomo y todo, ¿sabes? A ver, Jin, ¿qué se cuenta? Favonius, Lira Sagrada, adiós. ¿Y Venti, qué se cuenta? Dualin, más sobre el vino. Venga, que os den. ¿Dónde tengo que ir? Hostia, 1600 metros. Aquí, acantilado estrellado. Pues vamos desde este punto. Y a escalar, Es ahí arriba. Creo que llego escalando por aquí, ¿no? Creo. Espérate, lo mismo debería subir desde más acá. No jugármela. Sí, vamos por aquí, mejor. Poco a poco.
¿Y desde aquí qué tal? Sí, desde aquí creo que subo. Habrá que pegarse con el dragón o algo. Es que quiero hacer esta misión ya, acabar con la línea argumental esta e irme a otra. Creo que no debería haber saltado, ¿eh? Sí, llego, llego. Vale. Recárgate. Tenemos amigos aquí. ¿Pone que están mojados o qué? O son de... No, son de agua, ¿no? Pues... Os voy a fundir en un momento, entonces. Con este. Con esta, más bien. ¿Le he quitado el escudo? No, no. Bueno, al final me lo he matado con esta. Vale, hay que seguir subiendo, ¿eh? Uf, esto está muy empinado, ¿eh? Creo que ahí arriba voy a poder hacer un descanso. Más vale, porque si no, lo sí que no llego, ni de coña. Así aquí hay para hacer descanso. Me da que no, ¿eh? Entonces no llego, por aquí no llego. Tenemos una puerta por ahí. Es que voy a tener que bordear todo. Qué puto coñazo, tío. A ver, llegar no llego. Eso lo tengo yo claro. Así se recarga. Perfecto, llego entonces. Vale, cuando está agarrada es cuando no recarga la energía. Si no, sí. Mierda, no tendría que haber saltado. Espérate, vamos a cargar un poquito más. No, no. Me he flipado, me he flipado. Creo que puedo llegar. Venga, China, que tú puedes. Cuando lo pones así, se vuelve invisible el personaje. O cuando estás muy cerca. ¿Llego? No lo sé, ¿eh? Como, a ver si puedo hacer un descanso aquí arriba. Sería clave. Si no puedo hacer aquí un descanso, no llego. No voy a llegar. A nada estoy. Puedo, puedo. No sé cómo, pero he podido. Cárgate, cárgate. Ahí está. Ahora sí que llego. Pues este tiene que ser el sitio más alto, a lo mejor, ¿eh? Creo que podría ser de los sitios más altos. Si no contamos la montaña esa que pertenece al Liyue. A ver, ese salto de allí también era bastante grande. Pero yo creo que este puede serlo incluso más. Joder, hay que subir más, ¿eh? Venga, China, recarga. Vamos con esta. Ahora escala tú. Hijo puta, me llegas a tirar. Cofre. Hay que ir para abajo. Vaya medios mierda, si os mato de una. Mira, ya está. Dos protogemillas. Bueno, tampoco había subido mucho, ¿eh? Sube Fitchl. Es jodido el nombre de esta tía, ¿eh? Desafío. Lo hacemos. Lo hacemos. Espero que no sea un desafío de bajar abajo y que me toque volver a subir, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Bajar.
A ver, eso da igual si lo cojo, ¿no? Vamos a pillar el impulso. Me he saltado uno, pero creo que no importa. ¿Dónde está el cofre? Vale, allí. 17 segundos. He bajado mucho, pero bueno, no. Hay que ir abriéndolo ya, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Mira, rango de aventura 13. ¿Qué es eso de ahí adelante? Ya lo veré. Ahora, a ver si llegamos al sitio este. No vamos a llegar, ¿eh? Ya os lo digo. Llevo mucho tiempo. Oye, ¿y si voy haciendo esto no pierdo energía por ir saltando? Veo bichejo. Voy a por ese bicho. Al final he subido, ¿para qué? Para bajar. Y no me tocará escalar otra vez, ¿no? Todo. Oye, ¿dónde estaba el bicho que he visto? Bárbara. Dadme cosas. Vamos, China, mata a estos. Es un poco desperdiciar el ulti aquí, pero bueno. Electrocristal. Huevo. Aquí te he visto, te he visto. Oye, y aquí esto. El bicho que he visto tiene que venir aquí, ¿eh? Aquí tiene que venir el bichejo ese que he visto, que no sé dónde está. No sé dónde lo he visto, la verdad. Y vallas de estas todavía ni he usado. Vale, para cocinar. Aquí he estado yo ya. Sí, es el templo de los mil vientos. Pues nada, gente, vamos a dejar aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo.